Pablo Sarabí es violinista y me encantaría saber cómo llega alguien a enamorarse. ¿Se enamora uno de su instrumento? Sí, claro. Es la condición, creo, más importante, imprescindible para llegar a hacer o a convertirse en un músico competente, en enamorarse de lo que uno hace, el instrumento en particular. ¿Cómo nace en tu familia? ¿Quiénes son los Sarabí que te inculcaron, si es que tuvieron algo que ver ellos? ¿Sos de una familia de músicos? ¿Cómo nace esta pasión? Mi padre fue músico y yo cuando empecé a estudiar violín yo no sabía. O sea, fue una cosa muy extraña. Mi padre fue músico en su juventud y fue fundador de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. La familia de mi padre y de mi madre viene de Entre Ríos. Mi padre y mi madre, ambos docentes, mi padre profesor de historia universitario y mi madre profesora de francés, tuvieron un trabajo muy bueno en Mendoza, que les ofrecieron siendo bastante jóvenes, y se trasladaron con toda la familia. Yo todavía no había nacido y cuando nací ya éramos mendocinos. Y mi padre nos llevaba a los conciertos a mis hermanos y a mí, y tenía una buena discoteca, pero en la discoteca de mi papá había música sinfónica, música de cámara, folclore, tango y ópera y zarzuela, había de todo. De todas maneras, a mí lo que más me gustaba era un disco de violín que tenía y me fascinaba. Y bueno, un día después de un concierto que nos llevó, yo era chiquito, no llegaba a los 8 años. Fuimos a saludar a un violinista que había ido a Mendoza, que era Uto Ugi. Y yo vi el violín de cerca y me quedé enamorado del instrumento como pieza. Entonces le pedí a mi papá si había alguien en Mendoza que me enseñara a construirlo, porque ese fue mi primer impulso, no tocarlo, sino hacer algo así con mis manos. Mi padre, bueno, salió como pudo del apuro y medio como que me dijo que había averiguado, pero no había nadie que enseñara la lutería. Y es verdad, no sé si averiguó, pero me sugirió como al pasar, bueno, sería bueno que por lo menos para estar más cerca aprendieras a tocar. Pero me lo dijo como al pasar, como bueno, se va a cansar. Desde ese día estuve todos los días, quiero un violín, quiero un violín, quiero un violín, hasta que por hartazgo me dijeron, bueno, está bien. Y averiguaron y me hicieron una prueba de admisión especial porque ya había cerrado la inscripción en la escuela de música, que había un plan para chicos. Descubrieron que tenía oído absoluto, porque la primera vez que me enseñaron las notas yo ya las podía cantar sin ninguna referencia previa, entonces eso les gustó y entré. Tenía 8 años y tuve un profesor muy bueno que todavía vive, Miguel Román Puebla. Bueno, empecé con él y estuve 9 años con él. ¿En qué momento vos sentiste que estabas ya en condiciones o te sentiste que podías considerarte un profesional? Bueno, yo creo que eso lo sentí cuando integré como concertino una orquesta. No era una orquesta profesional, era una orquesta de estudiantes y yo era el suplente de concertino, yo tenía 12 años y me promovieron a concertino por enfermedad del concertino. Y yo había estudiado la parte también que la podía tocar de memoria cerrándola. Me acuerdo que hacíamos la inconclusa de Schubert, un concierto para piano de Haydn. Y ahí me di cuenta que era lo que yo quería hacer y que estaba mejor que en ninguna otra parte. Estaba contento y feliz haciendo eso. Esto fue, y te estoy hablando del año 74, 75. Se dice habitualmente, ya que mencionaste al concertino, que en definitiva es lo que hoy sos, ¿no es cierto?, que es el segundo director de la orquesta. ¿Has querido dirigir o pasar también a la etapa de dirección orquestal? Sí, de hecho he hecho alguno que otro concierto como director de orquesta, lo he hecho en el Argentino de La Plata, lo he hecho en Santa Fe, aquí en Buenos Aires con grupos más chicos, algunas veces con la batuta y otras veces desde el atril. Me gusta más tocar, en realidad, pero puedo decir en ambos roles que tienen su complejidad. El tema de tocar tiene la complejidad de manejar todo en el instrumento y que nada falle y que se escucha todo lo que uno hace. En el rol de director es que se entienda lo que uno quiere lograr a través del instrumento que es la orquesta y aunar voluntades. Ese es un perfil que tiene que ver más con lo psicológico. Pero en mi, digamos, de papel o mi trabajo de concertino de tantos años he aprendido a trabajar como líder en ese sentido. El concertino, expliquémoslo, es el líder o el solista de los solistas de la orquesta. Es a quienes los solistas de cada fila se refieren antes de llegar al director. Y yo soy el nexo con el director, de hecho,
y sería un segundo director sin tener la batuta. ¿Qué te pasa con el público, Pablo, cuando vos entras al escenario, cuando en ese primer instante, incluso donde los músicos empezaron a afinar, y vos ves ese público que ya está recibiendo, que seguramente ya te aplaudió también al entrar el concertino antes del director? ¿Cómo te llevas con ese público? Yo siempre me he llevado muy bien con el público en general. Cuando era muy joven tenía algo negativo para mí, que era involucrarme con las cosas que pasaban en la sala. Por ejemplo, si a alguien se le caía el programa, la cartera, o hacía mucho ruido con un papel de caramelo, ese tipo de cosas, tal vez no me afectaban tocando, pero pensaba, ¿qué está pasando ahí? ¿Pero cómo no se da cuenta? Ese tipo de cosas. Ahora, te juro, no me afecta absolutamente nada y lo tomo como parte de mi profesión. Y el público yo lo veo como una sola persona a quien estoy tocando en general. Es difícil que yo individualice mientras estoy tocando aquel vino fulano. Eso no lo hago jamás. Porque eso yo creo que en mi caso me desconcentraría. Y hay públicos y públicos, hay públicos más conocedores que otros, y también tiene que ver con lo que el artista les da. Yo creo que si uno toca desde adentro realmente bien, un público no iniciado puede percibirlo perfectamente y rápidamente. Es decir, que lo que a veces se habla de un buen o un mal público no depende del público, sino depende de lo que el artista da. Sí, mayormente sí. Yo creo que sí. El artista es el responsable de la atención del público. Un concierto normal, con un repertorio estándar, si los artistas son suficientemente buenos, aún la gente que nunca escuchó un concierto debería estar prestando atención porque está pasando algo ahí. ¿Disfrutás tanto digamos, en la misma medida el hecho de interpretar con tu cuarteto o con la orquesta sinfónica o alguna cosa solista? Qué buena pregunta. No, no es lo mismo. Para mí, por lo menos, no. En una orquesta, siendo el concertino, yo suelo tener solos de violín, que ahí puedo hacer más o menos lo que me gusta dentro de un marco, ¿no? Puedo hacer todo lo que quiero, pero más o menos dentro de un marco, sí. Pero el resto está dependiendo mucho del director y de muchos otros instrumentistas, pero básicamente hay una batuta que es la mente maestra y una interpretación general. O sea, como dije, el director tiene un instrumento a su cargo, que es la orquesta, y yo soy parte de ese instrumento. En cambio, en un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, que es lo que más me gusta hacer a mí, son cuatro voces individuales que están permanentemente dialogando, pero no pierden jamás la individualidad, están en diálogo, pero cada uno puede expresar una idea. Lo importante es tener criterios en común, pero eso se trabaja mucho en los ensayos y hasta llegar a acuerdos. A veces al principio no aparece el acuerdo, se prueban cosas. La vivencia para el músico es distinta porque podemos expresar realmente cada uno lo que piensa. Y además, otros grupos no me darían eso. Y tocando solo, más todavía, soy yo la voz. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en esta carrera hasta hoy? No lo he pensado como grandes desafíos, pero finalmente lo son. Es tocar como solista con grandes orquestas. Y no es porque no lo pudiera hacer desde el punto de vista técnico, sino porque no es mi verdadera naturaleza hacerlo. Cantidad de nervios antes de salir, que después se me disipan. Yo salgo al escenario y ya no los tengo, pero el momento anterior es tremendo a veces. Sobre todo si la obra es muy exigente, como puede ser el concierto de Brahms, Tchaikovsky, Beethoven. Son obras que conozco muy bien y que sé que las puedo tocar, pero antes de salir es un parto. Y lo digo sin problema. Después lo disfruto. O sea, en mi casa me preparo días, meses, lo que sea. Entonces, cuando llega el día va a venir, pero va a ser algo, digamos, un enemigo amigo, se puede decir, que lo tengo que pasar y listo. ¿Vos das clases? Sí, doy clases menos que lo que hago como intérprete, porque tengo que dividir el tiempo. En una época daba muchas clases y empecé dando clases no acá, sino cuando estuve en la Academia Menuhin. Porque Alberto Lisi, que era mi maestro, habló con Menuhin y me eligieron como profesor asistente y bueno, hacer el trabajo de preparar a los alumnos que llegaban y había gente de muy buen nivel, había que estar muy preparado. A mí me vino muy bien. Y cuando volví a la Argentina tuve muchos alumnos. Muchos de ellos integran orquestas como las del Teatro Argentino, la Filarmónica, Estable, Sinfónica. Han sido alumnos, muchos alumnos míos. Otros se fueron al exterior y bueno, así sigue la carrera, ¿no? ¿Termina tu carrera o la carrera de un músico, de un violinista puntualmente,
no termina nunca? Es una pregunta muy buena y la respuesta puede llegar a ser compleja. Si hablamos de un músico de orquesta, hay un final que es naturalmente cuando el músico se retira de esa orquesta, deja de actuar en esa orquesta. Pero yo creo que el músico que tiene la vocación real nunca deja de ser músico. Y de hecho, o está en otros proyectos, tal vez de cámara o con amigos o lo que sea, para no dejar de tocar, para hacer lo que más le gusta, o con actividades relacionadas con eso, por ejemplo, la docencia. O en mi caso, yo ya me veo en unos años, cuando no esté tocando tanto en público, escribiendo sobre lo que yo hago. Y no solamente el perfil técnico, porque eso hay mucho escrito y tal vez mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer, sino desde el perfil, qué siente un músico en el escenario, o cómo prepararse mejor, o el perfil un poco más psicológico de la profesión, orientado a profesionales. Eso es algo que tengo en la cabeza hace tiempo hacer. Tengo un bosquejo ya armado, pero lo tengo que poner en papel. Me has traído una foto que has elegido vos, una foto en donde se te ve de niño, adolescente, diría yo, ¿no? ¿Qué edad tenías? Yo ahí tenía 12 para 13. Esto es del año, el principio del año 75. Y estás ahí como casi escondidito. Escondidito por el ángulo de la foto, lamentablemente. Pero era el primer cuarteto de cuerdas que yo tuve. Uh-huh. Era, se llamaba, le pusieron el nombre, Cuarteto Juvenil de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ese fue el primer cuarteto donde yo me entrené o me, digamos, aprendí como músico de cámara y nunca perdí esa pasión porque me encantaba. Y en la viola tocaba mi hermana, que es violista. Ella estudió allá y ella sigue viviendo en Mendoza. El único que se trasladó fui yo, de todos los hermanos. ¿Qué consejo hoy, desde tu experiencia, trayectoria y demás, le darías a este Pablito? Y si ese consejo es también extensivo a cualquier otro instrumentista, violinista puntualmente, que esté hoy empezando. Lo primero que le diría es que se preocupe por buscar comunicar más allá de las perfecciones técnicas. Porque cuando uno es chico trata de ser, tocar muy rápido y tocar perfecto. Está muy bien, por un lado, pero a veces se pierde de vista lo más importante. Por otra parte, que se preocupara de escuchar las voces de los grandes. En esta época que está esta foto, nosotros no teníamos mucho acceso a las grandes grabaciones, salvo por los discos de vinilo, y luego empezaron los cassettes de cinta, ¿no? Claro. Lo que yo veo hoy en día, y lo veo como profesor y lo digo con conocimiento de causa, es que mucha juventud, o sea, de las generaciones más jóvenes, teniendo a disposición un sitio como puede ser YouTube o cualquiera de los sitios de internet conocidos que tienen miles o cientos de miles de grabaciones de artistas célebres y no tan célebres, casi nunca se preocupan por buscar las mejores. Buscan la primera que aparece, más o menos, para ver cómo suena una obra y la escuchan durante segundos. Eso lo veo como... Son muy pocos los que tienen el interés de saber cómo eran en el pasado las cosas. Y encontrarían un tesoro porque podrían aprender de esa gente, muchísimo. Es raro encontrarlo. Bueno, ese consejo se lo daría. Aprendan a escuchar a los grandes. Los grandes de verdad. Pablo Sarabí, muchas gracias. No, muchas gracias a vos.